y este poste representa un grave peligro y al parecer habría sido impactado por un vehículo tras un accidente. Un poste de energía eléctrica derribado por un automóvil está a punto de ceder y ya ha causado la caída de parte de la pared del local de la empresa Sedalip, ubicado en la cuadra 13 de la avenida Villarreal. Según informó un ciudadano, este incidente ocurrió el último fin de semana y afectó a dos postes, de los cuales uno ya fue repuesto, mientras que el otro aún no ha sido retirado. Ah, o sea, ¿usted lo ha visto derribado ya? Sí, de pasadita. Ah, desde el sábado y han sido los dos postes. Ajá. Pero son de energía eléctrica. Son de energía, pero sí. Uno nada más no han cambiado. Pero, o sea, no ha sido un tráiler. No, hombre, no ha sido. Un auto negro estaba parado ahí. Claro, ya se rompe ya. Es energía eléctrica, ¿no? Sí, y tiene energía, deben retirarlo ya. Chamba de hidrandina. Hacemos un llamado a la empresa encargada de retirar el poste caído, pues representa un grave peligro para la comunidad.